चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। Sí, eso creo. Tal vez mis rasgos faciales son extraños. El color de mi cara es malo. Hay algunas manchas en mi cara. Mis ojos están sesgados. De nada. No hay nada como eso. Entonces, ¿por qué me tienes miedo? No me asusto. Entonces, ¿por qué no dices? Soy muy encantador. Que mis ojos, ellos hablan cosas que pueden tocar el corazón de alguien. ¿Qué sucedió? Mis ojos hicieron algo. Te digo. Por favor. Prometiste que no cruzarías los límites. Yo recuerdo eso. Y lo cumpliré. Pero también dije que somos muy buenos amigos. Y los amigos pueden compartir sus corazones entre sí. Mi corazón está vacío. No hay nada. ¿Te falta alguien? Mentir de nuevo. No debes ocultarme nada. Puedes compartir todo conmigo. Pruébalo y verás. Cuando compartes tus sentimientos, compartiré todas tus penas. Vamos por el desayuno. Sí. Vamos a verlos también. ¿Qué están haciendo? Vamos. Todos están esperando en la mesa. Y ustedes no dejan de hablar. ¿Ambos han planeado su luna de miel? Bueno, los dos vamos a las zonas del norte. Entonces, ¿por qué no vamos todos juntos? Ven con nosotros. Vamos. Sí, vamos. Chahat tu meri pehli, pehla hai pyar mera, tujhse abad jaise dil ka karar mera, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा es mi favorita. Zainab. Estaba diciendo eso. Si quieres llevar a Rida a tu casa, entonces puedes llevarla. Daniyal y yo vendremos mañana a recogerla. Sí, sí, esta es nuestra costumbre que las niñas regresan a la casa de sus padres después de su matrimonio. Rida también debería ir con Zainab.
En realidad, no soy seguidor de costumbres. Pero si mi hijo Daniyal me da permiso, entonces puedo llevarla. Sí, sí tía, por supuesto. De hecho, Daniyal, mi hijo, también deberías ir con Rida. Y quédate con ella por un día. ¿A dónde quieren ir todos? Cuéntanos también. Hermano, iremos a nuestra casa. Me llamas hermano. Y me hablas como extraños. Ahora no necesitas ir a ningún lado. Con la gracia de Dios, ahora Rida tiene su propia casa. ¿Qué harás allí solo? Tía, padre tiene razón. No vas a ninguna parte. Te quedarás con nosotros en nuestra casa. Daniel. Rida, haz una cosa, lleva a Rida y ven a nuestra casa. Todos irán con nosotros. Hermana Cenas, vendrás con nosotros también. ¿Qué harás en casa? Creo que deberíamos quedarnos todos juntos hasta la recepción. No, hermano, hasta la recepción será difícil. Vendremos a ti por la tarde. Está bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi hija se ve hermosa. Y esta joya se ve tan hermosa. La tía me dio esto hoy. Dios la bendiga. La hermana de Cenas es muy agradable. ¿Cómo es ella? Contigo. La tía y Rafia son muy simpáticas. Son muy cariñosos. Gracias a Dios. ¿Y Daniel? ¿Cómo es él? Rida. Mi niña, estoy preguntando por Daniyal. Madre, él también es bueno. Pero primero dime por qué me trajiste aquí. Sabes que no me gusta aquí. Esta no es nuestra casa. Estaré fuera de aquí en 2 o 4 días. Pero dime una cosa. ¿Por qué te asusta tanto la mención de Daniel? Rida. Rida, ¿qué te pasa? Dime la verdad. ¿Qué debería decir? Ya te lo he dicho. ¿Por qué siento que no eres feliz? Todos son muy buenos. Ellos muy cariñosos. Son muy buenos, pero... pero no permitiste que Daniel pisara el umbral de tu corazón. Madre. Lo estoy intentando. Rida. Mira aquí. Mira aquí, Rida. Mira el nombre de Daniyal. Dios ha escrito su nombre con el tuyo en los cielos. Ahora es tu compañero de por vida. ¿No sabes? El nombre de Sain también fue escrito con mi nombre. Entonces, ¿por qué lo borró? Mi niño. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Que puede hacer lo que quiere. Si ha borrado el nombre de Sain después de escribirlo con tu nombre. Debe haber algo de sabiduría detrás de esto. También deberías borrar su nombre de tu corazón. Y el camino. Tu nombre está escrito con el nombre de Daniyal. También debes escribir el nombre de Daniyal en tu corazón. Él es Dios. Él no necesita nada. Y no tengo tanta fuerza y coraje que puedo olvidar a Sain y quitarlo de mi corazón y mente. No puedo borrar el nombre de Sain de mi corazón, madre. No puedo hacer eso. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Pero no es imposible.
Mi hijo no hace nada. Solo acepta a Danielle como la voluntad de Dios. Acéptalo desde tu corazón. Dar más importancia a Danielle más que a cualquier relación. Y deja todo lo demás a Dios. Él conoce la condición de tu corazón. Ya verás. El amor por tu Danielle crecerá en tu corazón por sí solo. Madre, madre. Hice la misma oración cuando estaba firmando el contrato de matrimonio. Esto es lo que oré cuando firmé el contrato de matrimonio. Que cualquier relación que se esté formando con Danielle no debe tener culpa. No debe tener hipocresía. Te amo, mi niño. Que tengas toda la felicidad. Haz una promesa conmigo. Cada uno de tus pasos debería ser para Danielle. Intentaré. Intentaré. Samar. Samar. Ven pronto, mi hijo Samar. Madre, ya veníamos. Hijo, allí el vuelo debe aterrizar. ¿Por qué te preocupas? Todavía hay tiempo en su vuelo. Usted sabe sobre el tráfico aquí. Madre está loca así por todas sus amigas. Cada vez que alguien necesita venir, ella toma la tensión así y les dice a todos que trabajen. Ella no es solo mi amiga, también es mi hermana. Vamos o llegaremos tarde. Vamos. Vamos. Hermana de Zainab, ¿le has preguntado a Rida si es feliz o no? Sí, cuñada. He hablado con ella. Con la gracia de Dios está muy feliz. Doy gracias a Dios 1,000,000 de veces. Que ella es feliz. Las madres siempre estamos preocupadas. Hasta nuestras hijas casadas. No están contentos o satisfechos. Los corazones de las madres no están satisfechos. Tienes razón, hermana. Las hijas son así. Cuando no están comprometidos, las madres están preocupadas por su compromiso. Y cuando se casan, entonces las madres siempre rezan para que siempre se mantienen felices y prósperos. Oramos siempre por su felicidad. Pero tu hija está casada con un buen hogar. Debes ser tan feliz. Nunca hubieras imaginado que tu hija se casara tan buen hogar. Y sí, para tu hija. Solo reza. No debes hacer magia ni brujería. Para tu yerno. ¿Bajea, de qué estás hablando? No le estoy diciendo esto a Zainab. Quiero decir que esas cosas suceden en Pakistán todo el tiempo. Que las mujeres están involucradas en la magia y la brujería. Hacen esto para controlar a sus esposos y yernos. Eso es todo. La tía está pensando de una manera muy típica. ¿No es así? No creo que ella debería haber dicho esto sobre la tía Zainab. No te preocupes. Hablaré con mamá hoy. La voy a explicar. No te preocupes. ¿Está bien? Zainab, he oído que haces muy buena comida. Por favor, haz una buena comida hoy. Ya vienen mis invitados especiales. Sí, haré algo. No te preocupes. Madre, vámonos. No llegamos tarde. Sí, sí, sí. Vamos ahora. Regresamos enseguida. Vamos. Tía, por favor, no te preocupes. No sé, esto es costumbre de la tía. Ella solo habla sin pensar. Sí, mi hija. No, hija, no me importó, no te preocupes. Está bien. Iré a la cocina a ver qué puedo hacer. Adiós, madre. Vamos, tía.
tía, creo que deberíamos irnos. Pues tienes toda la razón. Yo también quiero que nos vayamos a nuestra casa. Queda mucha preparación para tu recepción. Neifs dice que solo podemos ir después de la cena. Madre, disculpa con ella. Seguiremos yendo y viniendo. Podemos hacer la cena más tarde. No, mi querido hijo. No podemos excusar. ¿Sabes que Bajea también nos ha dicho que nos quedemos el fin de semana? Vienen invitados de América. Ella quiere que todos hagamos la cena hoy. Entonces es necesario. Sí, es necesario. ¿Dónde? ¿Dónde está Ria? No la puedo ver. Madre, ella está con Zainab, tía. Mi hijo, Zainab y Nafesa estaban sentados en el salón. Ellos estaban hablando, hace mucho tiempo. Rida. Deberías estar con Ria en este momento. Ustedes dos se acaban de casar. Ambos deben pasar tiempo juntos. Tanto como puedas. Pueden usar este tiempo para entenderse. Estos son los días iniciales. Tú y Ritz deberían pasarlo juntos. Entonces se vuelve fácil entenderse. Ve, hijo mío. Bien, iré. Por cierto, eres muy amable. Sí, yo sé que soy muy simpático. Ahora vete, niño. No sé dónde ha estado este Bakshi. Debes estar muy feliz. Es posible que nunca hayas pensado en obtener una propuesta tan buena. Y sí, ahora debes rezar por tu hija. Se leerán algunos amuletos y se soplarán en el gunde. Su yerno. Oh Dios. Esto está todo quemado. Dios mío, esto está todo quemado. Ni siquiera sé dónde está Bakshi. Salimos por la mañana. Y me trajo aquí de nuevo. Porque muchas cosas quedaron inconclusas. Toda mi vida tengo muchas cosas sin terminar. No toda la vida. Sí, quizás. Tu pasado tiene algunas partes inconclusas. Tienes algunos deseos incumplidos. El pasado es muy extraño, ¿no es así? Es cruel. Nunca deja de perseguirte. Se aferra a ti. Mira si nosotros. Pensar en el presente y el futuro en lugar del pasado. Entonces el tiempo pasado seguirá adelante. Me gusta. Si escribimos algo en la arena mojada del mar, entonces las olas de agua lo limpian. Como eso. En la arena mojada del mar. Qué tan reconfortante es caminar descalzo. Me gusta mucho. Parece que, desde mi corazón, todos los problemas se han ido de las plantas de mis pies. Las olas de agua. Los he barrido. A la profundidad del mar. Te ves muy impresionado por el mar. Hablas tan profundamente. Desde mi corazón. De todos modos, cada corazón humano es como un mar. Tiene tantas emociones y sentimientos escondidos en ellos. Rida. Quiero compartir todo contigo desde mi corazón. Esas cosas que puede que no haya compartido con nadie en la vida.
Sí, hola Rida, ¿dónde has estado? Sí, madre, estamos en camino, llegaremos en 5 minutos. Ven pronto, mi niño. Bajea viene con sus invitados. Hijo mío, hubiera sido mejor que vinieras antes. Y prepárate bien. Madre, ya estoy lista. Ok, entonces estamos a punto de llegar a casa. Bien, ven rápido. Adiós. Como mi madre, la tía también querrá que esté siempre lista. Sí. Madre estaba diciendo esto. Pero para mí. Te ves hermosa así también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi hija es muy hermosa. Que Dios te proteja. Está bien, iré y te prepararé un té. No, Zainab, no hay necesidad. Saludos. Hermano, esta es mi hermana Nafisa. Y esta es mi hermana Zainab. Zainab. Querido tío. Hermano, tú. Nunca pensé eso. Nunca me volverás a encontrar. Que también con motivo de la felicidad. Yo también estoy sorprendido de verlos a ambos aquí. Nunca pensé eso. Nos encontraremos aquí así. Como sabes entre sí. Estamos relacionados el uno con el otro. Oh, vaya. Ustedes serán parientes. Eso es cuestión de felicidad. Hermano. ¿No ha venido la cuñada y la Farea? Naseema está con Farea en Dubái. Lo harán con el próximo vuelo. Estoy muy cansado. Quiero descansar. Lo siento, hermano. Estaba a punto de presentarte. Pero debería haberte mostrado la habitación antes. Deberías descansar. Ven conmigo. Hermano. Vamos. Por favor, venga. Vení. Perdóneme. No me siento muy bien. Zainab es motivo de gran felicidad. Que tus propios familiares también se unirán a la recepción de Rida. Parece que son tus parientes muy cercanos. Realmente. Debería ir a ver a Rida, no se sentía muy bien. Pienso ahora. La cena llegará un poco tarde. Aiza y yo podemos ir a refrescarnos. Sí, vamos. Ve, mi niño. Hasta pronto, entonces. Música.
Cuando vemos a un pariente lejano, no nos inquietamos. Tus ojos están llenos de ansiedad. Parece que un dolor infligido por un ser querido. Él es mi querido tío. Cuando se cambia el comportamiento de los familiares, se vuelven tales heridas. Siempre duele y no se cura. Está bien, hijo mío, puedes irte. Diviértete. Oye, ¿dónde está Rida? No la vimos y tampoco comió. Se sentía un poco mal, está descansando. Hoy, Vasco hizo una comida sabrosa. Aisa, Baksu no hizo comida hoy. La hermana de Zainab lo cocinó. De acuerdo. Así que hoy. Wow, Zainab, wow. Fue una comida muy rica. Gracias, hermano. Wow, Zainab, wow. Hiciste a tus parientes aquí también. Realmente. Para hacer su lugar en los corazones y las mentes de las personas. Sabes muy bien cómo hacerlo. Siempre sentí un vacío de una hermana en mi vida. Cuando vi a Zainab, pensé que si alguna vez tuviera una hermana, ella debe tener la misma moral y naturaleza. Sabes que me considero afortunado. Que Dios me ha dado una hermana como Zainab. Oye, hermano, la buena suerte es mía. Ella es la suegra de mi hijo. De hecho, creo que ella es mi hermana. Y me considero muy desafortunado. No. Es mi fortuna tenerte como mi hermana. Suegra de tu hijo. Sí, sí, hermano. Su hijo Daniyal está casado con Rida. Por lo tanto, están relacionados. Rida no está bien desde la mañana. Creo que debería ir a verla. De hecho, hermana de Nafesa, permítenos ir también. Debemos ir a nuestra casa.
Cenas, hermana, porque estás siendo formal. Quédate aquí hasta la recepción. No es posible. Tenemos recepción mañana. Tenemos que ir a prepararnos para eso. También vienen nuestros seres queridos y familiares. Bien, entonces. Como desees. Por favor, trae a Rida. Nos iremos como viene Rida. Hemos estado disfrutando desde la mañana. Hemos pasado un día tan bueno, un buen día. Madre. ¿Has visto? Que ni siquiera me puso una mano amorosa en la cabeza. Rompieron todas las relaciones y contactos con nosotros. Mi niño. No importa cuánto alguien intente ser inexistente. Los parientes siguen siendo parientes. Por mucho que trates de esconderlos o olvidarlos. Pero un destello de estas relaciones siempre se queda en el corazón. No viste a tu tío. Le dio mucha pena verte. Yo también lo estoy pensando. Y si la tía dice algo aquí también. Sigue confiando en Dios. Y no tienes que preocuparte en absoluto. ¿Qué mal hemos hecho para que ella pueda contárselo a otras personas? Madre, todavía. Mi niño. Creo que deberías contarle todo a Danillal. Para que cuando sepa, no debería malinterpretarte que le mentiste. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह